Una parte de que solo estamos peleando contra los magantes y esas cosas. Pero bueno, en el milenio 41 la humanidad se encuentra al borde de la aniquilación. El imperio de la humanidad se extiende a lo largo de las galaxias, sufre la asedio de alienígenas hostiles por todos los flancos y también enfrenta amenazas internas en manos de traidores y herejes. Trata de una era de guerra constante, una nueva era oscura, donde la iluminación es reemplazada por la superstición, la retórica y los rezos a ciegas. Vivir en esta época equivale a ser uno entre miles de millones que existen bajo la sombra del régimen más cruel y sangriento imaginable. Los defensores más poderosos y temibles del Imperium son los marines especiales, guerreros sobrehumanos, modificados genéticamente. Son el último bastión de la humanidad contra el terror. En estos momentos la paz no tiene lugar, no hay respiro, ni perdón. Entonces vamos, esta es la parte del prólogo. Me callo. Y así empieza Space Marine 2, gente, con una compañía, un Kill Team de la Death Watch, entrando a este mundo cadáver que está siendo invadido por las fresas tiránidas, un mundo jungla, un mundo letal, incluso creo que nos los ponían. Y tenemos este líder de comando, que desde adelante se llama Nullus. Ahorita no vemos que se quite el casco, de hecho es un Firstborn Space Marine. Yo ya sé a qué se refiere, pero bueno, para que no sepan, en ese momento este personaje se llama Nullus.
Y bueno, pues estamos buscando a nuestros compañeros de escuadrón. Es que las gráficas están muy bien. Tenemos que llegar a esa zona, que es la zona de, como tal, la estación orbital de mensaje. Creo que la misión era desplegar una bomba vírica en la atmósfera baja para que las fuerzas tiránidas que fueran entrando fueran destruidas completamente. Y sí, pues el Kill Team fue totalmente arrasado por gárgolas, que son una bioforma tiránida voladora. Serían equivalente como un gante, pero con alas. Dicen si escucha bien, si todo va bien. Aquí lo vemos. Ahí vemos prácticamente todo lo que es el enjambre tiránido en la lejanía. Es un sistema que utiliza este Saber Interactive, que son los diseñadores del juego. Que no me acuerdo el nombre ahorita, pero es un motor gráfico que le permite generar hordas pues bastante grandes. Los pioneros fueron estos mismos, pero con el juego de Guerra Mundial Z. Es prácticamente el mismo sistema que utiliza este juego. Entonces, bueno, se siente bien el peso del Space Marine. Una cosa tremenda. Ormagantes. No están, apenas nos vamos a enfrentar. Caigan los hijos de perra. Bueno, ataque cuerpo a cuerpo, pum. Lo básico del juego es un hack and slash, pero también con shooter en tercera persona. Es prácticamente la esencia de este juego. Que bueno, es prácticamente la situación que veníamos viendo desde Space Marine 1. El blindaje prácticamente es una salud extra que tenemos, se regenera automáticamente, y la salud solo la podemos restaurar con causando daño. Entonces, entre más combos hagamos, más capacidad de regeneración tenemos si ejecutamos a alguien. O algo más bien. Muy básico, yo estoy jugando en Xbox Series S. Estamos jugando en esta plataforma. Este video se va a subir a lo que es el canal de YouTube de Warhammer para Pretos, para que tengamos, digamos, pues para que lo puedan ver después. Pues vamos allá. Defensa, ok. Es prácticamente como el parry que tenemos. Ahorita lo probamos, porque la verdad es que esos güeyes no me hicieron nada. Creo que llegan un poquito más. Si se fijan, ya me quitaron los escudos. Hay otra espora. No sé ella. Venida por mí, hijos de puta. Ese es el contraataque. Bueno, en el caso de los armagantes, el contraataque es más pequeño que las otras bioformas. Por ejemplo, a los guerreros tiránidos les hacemos un contraataque, pues. Como tal, si es como un pinche parry, como si fuera algo así, al estilo Dark Souls. ¿Cuánto la vemos? Creo que todavía falta para que salga el guerrero tiránido. Aquí está el hijo de perra. Es un guerrero tiránido, no es un ormagante, son prácticamente sargentos. El equivalente a un sargento de campo. Están como prácticamente bestias de... ¿Cómo esquivar? Están como criaturas de Nexo, es decir, prácticamente actúan como pequeños antenas para comandar la mente enjambre del resto de criaturas. Esta es la ejecución con la que recuperamos a Lupin. Bastante bien. Vamos a tener espada sierra desde el principio. Nosotros podemos tener cuchillito y martillo. El martillo, el Thunderhammer, ¿no? El martillo de poder. Martillo de trueno. Nuestros compañeros pues están valiendo verga en lo más importante. Están pudiendo contra el ambiente colmena de los tiranidos. Vamos a darle. Ok, es un puesto de avanzadilla. Aquí vamos a ver una de estas. Ay, no me acuerdo los nombres en este momento, pero es un... Básicamente es el chasis de la Quimera, que es un transporte de tropas, pero tiene la parte de arriba o el cañón. Un cañón antiaéreo. Ahí pues ya llevan bastante tiempo perdidos ahí en el puto fango. Pom pom pom. Mientras nada más. Un saludo a Jesús Adolfo, que estaba en el pasado. Los diálogos no se oyen. No se oyen completamente o se oyen bajito. La cosa, díganme.
sino para modificarle, de hecho. De hecho, voy a modificarla. No sé por qué está ese pinche bug, no sé si nada más es conmigo. Pero la situación es que luego el audio no se escucha. Lo voy a mantener así. Bueno, murió el hermano Darius. Ángel oscuro. Como buen ángel oscuro, fue a lo grande. Y nos da la pistola Volter. Boom. Headshot, la verga. Vienen otros más. Y para el arranque esos pinches armagantes. Ulfar, que probablemente es lobo espacial, nada más viendo prácticamente lo que es el puto nombre. Nada más no se oyen las voces, gente, o no se oye también los efectos del juego. Creo que eso sí se oye, ¿no? No sé por qué son los diálogos, está raro ese desmadre. La verga. Contraataque, pum. Y apenas un poquito. Para quemar ropa, ok. Eso ahorita lo van a ver. El plan sirve para los enemigos grandes. Para los armagantes es hasta cierto punto un poquito desperdiciario. Pero es como un disparo rápido que hace automáticamente el Space Marine. Los enemigos están un poquito debilitados. La verga. Ok, disparo a quemar ropa. Vámonos por acá. Bueno, yo voy a estar explorando. La verdad es que me gusta explorar estos tipos de juegos. Un juego de Warhammer. Dice: hola, Facio. Raro escucharte acá sin tu dúo de WP. Ah, pues claro, es Kill. Y bueno, Kill está impedido. No tiene ahorita, creo que computadora. Bueno, murió su computadora. Creo que tuvo una mudanza aparte. Entonces, no se puede unir con nosotros. Ah. Y Kench, pues Kench está ocupado. No solo maneja el canal de WPP, sino maneja pues otros canales y aparte también pues su propio trabajo, ¿no? Maneja otros streams, en el caso de LFC. Vayan a verlo igual ahí en su canal de Twitch. LFC 1611. Pero yo creo que si en los siguientes a lo mejor se puede unir ya cuando tenga el juego y cuando tenga algo de tiempo. Hacer partidas más que de la campaña tipo operaciones, o en el otro caso cosa en otro modo PvP, jugar contra jugador. Media permiso de puta. Kadaku, de hecho, ya lo mencionaban en prácticamente la historia de trasfondo de Titus. Bueno, no, mejor me espero la sorpresa. Aunque ya muchos yo creo que ya saben qué pedo con este Space Marine. De hecho, si le llegan a escuchar la voz, esa voz se les va a hacer familiar. Entonces nos ha revelado, ni siquiera se le ha puesto un nombre, pero su nombre que sabemos es Nullus. Y ahorita contamos qué pedo con él. Tenemos la bomba viral, los cañones de artillería de la Guardia Imperial. Que lo defendieron bien, pero no fue suficiente. Vámonos. Están disparando. Oh, fast man of Ultraman. Sí, lo que dicen es que este es un Firstborn. No es un Primaris. Esto es prácticamente la. Lo que nos quiere vender el juego, ¿no? Bueno, como tal, los Firstborn, que son la. Entonces está estándar. Beren, otro hermano caído. En este caso apoteca. Ah, no, no es apotecario. Templario negro. Este sí duele. Mi ejército que yo colecciono de Space Marine leales es Templarios Negros. Yo, mi Space Marine multijugador estoy pensando en hacer Templario Negro.
Ulfar-Kellstros. Entonces prácticamente ya mataron a la mitad del equipo. Nada más queda Ulfar-Kellstros y en este caso Nullus, que somos nosotros. Ah, podemos coincidir en que el juego en modo combate va a cámara lenta para que el jugador pueda tomar las decisiones, porque si fueran a su velocidad real y nos enteraríamos de qué pedo. Efectivamente, no me acuerdo en qué novela se habla de prácticamente... Bueno, es una pequeña escena donde se ve a un Space Marine correr en una batalla contra seres humanos. Pero dicen que prácticamente es casi... Ah, la verga, indistinguible ante los humanos. Y hablando de cosas indistinguibles, acabamos de ver cómo un guerrero tiránico acaba con un... con un compañero de la... los lobos espaciales. Esa es la verga. Ahí está el disparo rápido. Pum. ¿Vieron? Y lo apentejamos y le ponemos la decisión. Es por Ulfar. Descansa en paz, Ulfar. Gran lobo espacial, aunque no lo conocí. Puto ebrio, bombado. Bienvenido, hijos de puta. Pum. Cuando ataque. Creo que el guerrero tiránido no va a bajar hasta que nos madremos a montar sus compañeros. Un grande. Ah, no, ya va. Un gran caso. Hijo de su puta madre, me dio un buen golpe. ¡Esquiva eso! Fuck. Creo que le he cagado. Creo que me permite revivir. Ah, no. Bueno, morimos la primera muerte. La verdad es que del primer golpe sí me bajó un putero. A ver que no hice contrato. No pasa nada, le damos. No, ufa. Otro pan. Otro pan. Yo les decía, en ese libro ponen ese pequeño relato que dice que prácticamente la velocidad máxima de un Space Marine es casi indiscutible para los Space Marines. Un ser humano de tipo normal. Pero en este caso, un guardia imperial utilizándolo como referencia. Pum, ahora sí, soy perra, la que me debes. Estamos spam. Si se fijan, ese como pinche onda psíquica que sale al matarlo, es que literalmente cuando lo matamos hace un backlash psíquico que prácticamente termina de... incluso a veces es letal para el resto de formas tiránidas más pequeñas. En este caso, por ejemplo, los gantes. Ajá, como es que... entonces, ahí como ya no había ningún gante presente, pues no la hemos matado, pero ahorita que matamos a otro guerrero tiránido, aunque todavía haya más hormagante, pero hormagante cerca, veremos cómo se ve el backlash psíquico. Y de hecho termina matando incluso a la... a los grandes. Mira, por ejemplo con esto. Hijo de su puta madre. Sal de ahí. Ah, vale verga. No, ni pedo. En la primera vez que lo jugué no moría tanto. Bueno, ni pedo. Vamos a darle. Derrota, misión abortada, heridas críticas. Aquí también pasa que como todavía no tenemos compañeros, no nos pueden, digamos, revivir. Ya cuando ahorita veamos que tengamos compañeros, vamos a ver que es como un modo así, como un estilo como el Gears of War. Prácticamente tus compañeros te revivían. Ajá. Bueno, una vez que te, digamos, te inmovilizabas. Hijo de su puta madre, no lo logré. Vamos. Así perro.
un poquito de agarrarle la curva de la pregunta del juego. Continuamos. Hay una ejecución. No mames. Frente a la parte a la mitad del hijo de perra. Y si fijan los guerreros tiranidos, por lo menos el guerrero tiranido ese que mató a Ulfar, incluso estaba más alto que el propio Ulfar. Ajá, son del mismo también que un Firstborn o a veces incluso más altos, ¿eh? Entonces los guerreros tiranidos sí son bestias de las cuales cuidarse. Hay un códice olor de trasfondo para ver cómo los coleccionables. ¿Qué verga? ¿Cómo los coleccionables de Gears of War? Ah. Hasta el momento, bueno, lo primero que jugué, sí había unos coleccionables, eran como unos logs de audio. Ajá. Mira, Reapers. Hijo de su puta madre. Esa de aquí. Me mataron a nuestro otro compañero. Un ángel sangriento. Estás en paz, hermano. Que las eternas alas de Sanguinius te lleven. Y recuperamos el Bolter. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ah, sí, de esa parte de la... los códices. Y no son como... Bueno, lo que he encontrado hasta el momento son logs como de audio. Creo que aquí en el tutorial no hay. Bueno, en este prólogo no hay. Pero posteriormente sí hay unos cuantos. Pero es lo único coleccionable que hay. Pero ahí no es como el lore, es más como tipo... Pues del mismo lore que está sucediendo dentro del juego. Te habla como del audio de un soldado imperial que está luchando contra los tiránidos. Cosas de ese estilo, más que nada. Pero así, digamos, un coleccionable bien. No. O sea, sí. Pero digo, a lo mejor puede haber más. Entonces, aunque este juego es de tercera persona finalmente también, lo principalmente que nos orilla es a jugar con lo que es la parte de... Vamos a hacer que se acerquen aquí. Vamos a la mitad. Que juegues con la parte del ataque cuerpo a cuerpo, que siempre estás agresivo y que te muevas hacia enfrente, porque es la forma en la que te curas, que es algo que se recupera del Space Marine 1. ¿Ah? En el Space Marine 1 no estaba tan pulido el ataque. Sí había esta parte de contraataques, pero más por ejemplo de desviaciones de ataque o esquivar ataques. Obviamente, bueno, en ese caso eran orcos, que los sustituyen por otra pinche especie alienígena igual de numerosa, que son los tiranios. Estos ataques cuerpo a cuerpo. No hace falta gastar balas de precioso Volter en estos hijos de puta. Ya los matamos a todos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya se murió todo el kill team, como vimos. Ya se murió murió un lobo espacial. Un ángel sangriento. Y... ¿qué más? Ángel sangriento, un templero negro, un ángel oscuro y un lobo espacial. Como decía en el capítulo anterior, hubiera estado padre haber visto la interacción entre el lobo espacial y el ángel oscuro. Probablemente por la rivalidad que tienen sus dos legiones, pero... o sus ex dos legiones. Pues ni pedo. Vamos, hijos de puta. Por el emperador. No, no esquive ese pendejo. Ahora me recuperé vida porque estamos en la mierda. Ah, ¿vieron? Lo maté y prácticamente maté a la totalidad de los tiranides. Bueno, ahí la vimos cerca, ¿eh? Son quimeras, son transporte de tropas, aunque también pueden tener adaptados lo que son cañones de diferentes tipos. En este caso creo que es la versión tradicional y montan lo que es un lasgón pesado. Ajá. Podría decirte como una versión muy pesada que utilizan para blindados de la lasgón. Obviamente con una capacidad mucho más destructiva que lo que sería un normal. Entonces continuamos para acá.
Your tardiness has been flagged for invigilation. Shift chronometer reset. Aquila. Vamos a analizar mientras la armadura de este cabrón. Es un Black Shield. Eso deben de entender que es un... Ay, es un Space Marine que está en la Dead Watch principalmente por un tipo de penitencia y no porta el estandarte de su capítulo en la hombrera. ¿Por qué? Porque es como un... como una forma de... ¿qué le puedo decir? Space Marine que tiene que expiar algún pecado principalmente, algo de ese estilo. Y se niega a usar el estandarte de su capítulo padre por cuestiones de vergüenza o no. Ya después del Space Marine 1, puta madre, es un chingo. Ya lo he jugado varias veces, gran juego. Efectivamente, la historia de Titus de Graia. Y también preguntan por ahí en qué dificultad juega. Estamos jugando en, ¿cómo se llama? Veterano, pero es la tercera dificultad. Está fácil, normal. Veterano, y la otra era, creo que Ángel de la Muerte, sería la dificultad máxima, entonces estaríamos hablando prácticamente de la penúltima dificultad. Vamos a poner lo que es la bomba vírica, que prácticamente vendría siendo una especie de, pues, bomba... ¿cómo lo podemos manejar? Un tipo de bomba viral, con un virus especial, que tiene gran afinidad por destruir lo que es la materia orgánica, de todo tipo, pero aquí fue diseñado especialmente para destruir a los tiránidos. Es bastante bueno contra los tiránidos, aunque hay ciertos flotas de enjambre que han logrado encontrar una resistencia contra ese compuesto. Es prácticamente parecido a lo que es el virus devorador de vida, incluso un derivado del virus devorador de vida. Que por ejemplo vimos en los que conocen muy bien la herejía de Horus, vimos ahí. Aunque se sigue utilizando el virus devorador de vida. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces la pusimos dentro de la carga esa de artillería gigantesca. No tan grande como la que vimos en Space Marine 1. Esa sí era una tremenda bomba. Verga, mueran hijos de puta. En especial los güeyes que disparan desde lejos son casualísimos. No sé si más me interesa matar. Porque de repente también... creo que aquí todavía en el prólogo no, pero también tiene un efecto como de... como de que te patan toda la pantalla. Somos castrosos esa mierda. Un ataque pesado. Ahí está ese puto efecto. Lo que más me ha castrado hasta el momento. Digo, tampoco es la gran cosa, pero sí es un poquito... creo que todavía no están tan... me bajaron un chingo de vida. ¿Qué dice? Llegó el kill. ¿Cómo está el kill? Ah, sí, un saludote al buen kill. Macrico certificado. Entonces, bueno, esta semana estaremos grabando cápsulas. Cápsulas que ya tenemos pendientes. No se les adelanto. Principalmente... van a salir para los Patreons y los miembros de YouTube primero. Ya luego se van a ir liberando para la gente de YouTube principalmente y de Evox. Pero se la antuna tiene que ver con una especie alienígena. No muy conocida, quizá por algunos, quizá por otros no. Y otra es por... bueno, principalmente es acerca de... ay, pendejo, lanzó una granada. Una facción, un tipo de ser humano, abumano, mutación, como le quieran decir, van a ver luego qué es. Ajá. Pero empieza con P y termina con Aria. Ajá. Entonces, bueno, voy a hablar de eso. Aprovechando que se vino el episodio de... ¿cómo se llama? De... ahí está madre. ¿Cómo se llama? De Tides. Ajá. Que si no lo han visto, bueno, no sé dónde lo puedan ver. Guiño, guiño. Pero fue un muy buen episodio acerca de lo que es la parte de la... de los Hermanas del Silencio. De los custodes. No, quiero ver si no hay nada por acá. Creo que no. Hay granadas. Ok. Nada más. Entonces... y salió una Hermana del Silencio. Muy buen episodio. También, de hecho, incluía combate contra los tiránidos.
Incluso vimos varias bioformas tiránidas que son de la nueva edición, ya animadas como tal en, pues en, la, en ese propio episodio de Tides parte 2. Y te recomiendo que incluso lo pongas en, con subtítulos en inglés porque tiene el lenguaje de señas de esa madre, entonces es lo importante. Pero bueno, vamos a disparar el pinche, la carga explosiva que habíamos dicho, la que pusimos hace rato. Pero vale, oh, verga, aquí viene toda la flota, aquí viene todo el pinche enjambre. Sí, ahí están. Y no crean que esos tiranos que vienen ahí son puta escenografía. Son reales, miren, si les disparo. Me cuentan el hitbox, se lo estoy matando. Entonces, todos los hijos de perra que vienen ahí están a punto de pinche... de llevarme a la ruina. Vamos a dispararlos mejor acá. La verdad es que no quiero gastar las armas ahí porque todos se van a apuntar. Vamos, oh, que son un putero. Ahorita vemos cómo lo hacemos. Que hacen como lo de que hacen en el tipo World War II. Ah, de... de hacer pinches enjambres de este tipo. Transferlo, pum, la verga. Aquí viene papá. Hijo de su puta madre. Confusión. Mandar a su madre. Backlash psíquico, mata a los demás tiránidos, como debe de. Y estos son papitas. Tanto, Bueno, esa buena, esa pum, a chingar a su madre, a chingar a su madre, a chingar a su madre. Bueno, vamos, vámonos. Vamos a lanzar la bomba viral, vamos a lanzar la bomba viral. Ahí está. Es una escena que de hecho se filtró desde puta madre, como desde junio. Creo que todavía me acuerdo. Lanzamos la bomba vírica. Y despliega lo que es el pinche toxoide en toda la atmósfera. Para que al menos las fuerzas tiranias que están desembarcando, pues se les destruyan en el momento en que tocan la puta atmósfera. Esta es la escena que les decía. El Last Stand de Nullus. Este miembro misterioso de la Dead Watch. ¿Quién será? Ahí está en este par. Supervergón, ¿esos soltaron? ¿Esos soltaron el Nisban? No. Como tal, la que soltaron el Nisban fue un virus de valor de vida. Y hola, hola, siempre se cuando empecé Xbox. Pero esta madre tiene crossplay, gente, para los que no sepan, entonces... ¿cómo se llama? Pueden jugar con sus amigos en PC y otros en consola. Y creo que para pa campaña y operaciones, o sea, todo lo que es cooperativo, pueden jugarlo sin problemas. Creo que... solo en multijugador, en el jugador contra jugador, el crossplay solo se puede entre consolas, entre PlayStation con Xbox y PC, pues son sus propios servidores. Pero para todo lo demás que es cooperativo, campaña y operaciones, sí pueden jugar lo que es la cooperatividad. Guerrero tiranido, uy, ¡oh, hijo de su puta madre! Como perro. Dice, sí, son la orden militante de la Horda Xenos. Como bien dice aquí, la Death Watch es prácticamente el brazo armado de lo que es la Horda Xenos. La Horda se encarga de cazar, estudiar, todo lo que tiene que ver con alienígenas. No sé si quedan nivel, pero obviamente también ahí entran otras clases de Xenos, ¿no? Entra
a su madre también, perro. Vamos, pero aguantan un perro, un chingo los guerreros tirando. Ejecutar. Uf, qué buen batedor. Supongo que los tiendas se pueden comer. De que pueda, se puede. De que pueda, se puede. Acuérdense, los tiranidos no nada más son estos pinches hormigotas que estamos peleando en este momento, sino también tienen un chingo de microorganismos que son propiamente parte de la mente colmena. Y hijos de puta tan grandes como este que vemos aquí, que es un Carnifex. ¿Ya vieron? A la verga. Efectivamente, quien está luchando y quien era Nublus todo ese tiempo era Kai. Eso no lo explicaron mucho, lo explicaron prácticamente en White Wolf, en Codex, vale, por ahí. Lo que le había pasado a Titus después de lo que era este. Grandes rasgos, lo que le pasó es que pues, la explosión se lo llevó, lo castigó, lo mantuvo en, pues, digamos, en castigo. Y mamé. Pero bueno, el chiste era morir. Entonces la... le dieron la oportunidad de servir en Lord Ocenos como expiación, pero por eso se hizo un Black Shield por la vergüenza de volver a portar el símbolo de Ultramarines, porque dentro de su capítulo él se ve deshonrado. Y se unió a este Kill Team y se puso este sobrenombre llamado Nullus. Y pues finalmente en la batalla de Kadaku, donde mandó a todo su Kill Team, falleció. O entre comillas es lo que pensamos. Asesinado por un Carnifex. Pero salvado en último momento por su propia gente. De la demo y de los refuerzos. Entonces ahí acaba el juego. Titus murió, fin. Gente, fue un gusto jugar el juego. Una hora de gameplay. Yo creo que con eso finalmente podemos dar por terminada la vida de Titus. Ah, cierto, no se crean. Pero dice deshonrado porque, pues, ¿qué hizo? Ah, bueno, pues, quien no ha jugado Kill Team, digo, Kill Team, Space Marine 1. Titus tiene como una resistencia natural a la disformidad, no se sabe por qué, no se ha explicado completamente, pero entre ellos, entre sus compañeros en la campaña de Graia, que fue una campaña por defender un mundo forja de los orcos, entran en contacto con fuerzas del caos y cagadamente Titus tiene la facilidad de haber matado incluso al señor del caos que está presente en esa batalla, en Nemeroth creo que se llamaba, y uno de sus compañeros se llama Leandros, que es un dolor de huevos, que siempre quiere que todo vaya conforme al código Astartes y al Códex Astartes, ni que nada salga de ahí, termina denunciando a Titus como un probable hereje por esta resistencia normal que tiene con la disformidad. Entonces la Inquisición, digamos, lo termina arrestando. Principalmente por eso. Pero, sorpresa, sobrevivió Titus. Bueno, me callo. Efectivamente, le hicieron la cirugía del Rubicon y se convirtió en un Space Marine Primaris. Años lleva sirviendo este hijo de perra llamado Titus. Lo vemos con los pinches clavos que trae ahí, que son dorados. Cada uno de esos como clavitos que trae en la frente representan 100 años de servicio. El caso es porque son dorados. Si fueran plateados serían 50 años.
Space Marine 2. Ese güey que vemos con calavera es un capellán, prácticamente vendría siendo un sacerdote dentro de la orden de los Space Marines. Güey, es muy fanático, güey, se encargan de revisar. En este caso, que Titus no se desvíe del camino por la sospecha anterior que tiene de Gil. You will take your place as an ultramarine. Y lo acaban de restituir como un ultramarine. Your brothers will know that you served in the Death Watch, but your dishonorable status as a Black Shield has been redacted from the archives. Should it be discovered, there would be questions. Lord Khalgar has offered you a second chance. Do not taint it. Y lo restituyeron como teniente. Si se acuerdan, en el Space Marine 1, si lo jugaron, Titus en ese entonces era capitán de la segunda compañía. A ese entonces ya no lo es. Miren, un querubincito. Está bien cagado. ¿Qué dice? ¿Cualquiera puede ser primares? Sí. Sí sobrevive. O sea, de por sí hay primares como que ya vienen de fábrica. Y aparte hay primaris que fueron Firstborn Marines, o sea, los marines chiquitos como el que vimos en la parte pasada. Y que a través de este proceso que se llama Rubicon Primaris se convierten en Space Marine Primaris. Que básicamente es añadirle como tres órganos nuevos que no tienen los Space Marines normales. Y por lo general son un poco más altos, son más resistentes, ya son mejores que el Space Marine Firstborn. Pero es entre comillas, porque pues, son muchos factores. Pero todos estos que vemos aquí son primaris. El capellán es un capellán primaris y todos los hermanos que estamos viendo acá. Brother, hermano, teniente. Y ya vieron, somos tenientes, ya no somos capitanes. Claramente los dialoguitos salen aquí arriba. Yes, brother. De los que están hablando en ese momento. Está bien, ¿no? Yo creo que si ya sabes quién verga está hablando. Esos pinches diálogos fantasma que de repente escuchas. Son servidores del capítulo, no servidores como tal de los robots, sino simplemente son serfs, o sea, son como... Vale, como si fueran unos escuderillos, ajá. Por lo general son güeyes que no pasaron los exámenes para convertirse en un Space Marine. Y pues por lo menos los Ultramarines los dejan vivir y les dejan servir de otras formas, o sea, manejando prácticamente todas las tareas de mantenimiento, escudería, etcétera. Pero hay otros capítulos que pues no son tan tolerantes y los mandan a la verga y los matan. Uh-huh. A esa altura ya no quedan Space Marines Firstborn en los Ultramarines. Pues, por lo que se ve, casi prácticamente no. O sea, sí debe quedar uno por ahí, pero casi todos han sido sustituidos por Primaris. O hay unos que se han rehusado. Por ejemplo, los Templarios Negros incluso mataron a sus Primaris cuando les dieron los refuerzos. O los Desgarradores de Carne, que es otro capítulo. Llegamos a los Tecnosacerdotes haciendo pues, sus pinches alabanzas para apaciguar al dios máquina. Manos. Estos sí son servidores, como tal los servidores que pues son güeyes lobotomizados, hechos prácticamente un puto cyborg, a hacer tareas pues básicas. Entonces a los criminales en el imperio les depara un peor destino que la pena de muerte. Les depara convertirse en un puto robot que abre puertas por toda la eternidad. La verdad es que el juego se ve bien, ¿eh? O sea, al momento no he tenido ningún problema con el optimización o algo con ese estilo. ¿Qué dicen por ahí? A mí me laten los salamandras. A huevos es uno de los míos. Sucra 182. Los desgarradores de carne siguen siendo Firstborn. La mayoría sí. De hecho, ellos como que se oponen completamente a la parte primaris. Y por eso es eso. Incluso te digo que mataron a sus primaris en cuanto les trajeron refuerzos. ¿Cómo se llama la fundación en que salieron los primares? Pues se le dice Última Foundation. Uh-huh. Que exactamente no sé qué número sea de fundación. Es como la 21. Pero podría ser mal, ¿eh? O sea, no te lo tomo. Pero se le dice Última Founding. Última Fundación. Y este cabrón que vemos aquí. Uh-huh. Ahorita les digo el nombre. Es
Sebastus Akeran se llama este cabrón. Es el segundo capitán de los Ultramarines. O sea, por encima de ese güey solo está Marnius Calgar y el propio Gilliman. Para que se den una idea. Bueno, y los Tetrarcas, pero eso es otra idea. Se siente el puto peso del Space Marine cuando se voltea. Sí. No. Pinche chino. Está raro, es como asiático, pero güerillo. Y el otro es... El otro es un carnal de tez humilde. Lieutenant, forgive my hesitation. I am merely surprised by this development. Aquí viene Chiron, se llama el otro. Sergeant Gadrill, the Absolver is ready to depart. Brother Chiron, this is Lieutenant Titus. He will be leading our squad. Is that so? Well, I shall be glad to have a commander of such experience. Se voy a aparecer en otras novelas, tiene hasta miniaturas de hace ya rato. Entre otras cosas, te vas a sacar. Mira, ya nos activó el juego en línea. En el Strategium. Ok, eso es para invitar. Y. Eso es el mapa de batalla. Vendría siendo eso. Y lo vemos. Campaña, que prácticamente no podemos ir a estos dos mundos. Abrax, que es el mundo colmena. Kaveku, que es el mundo que acabamos de luchar, pero en el cual van a seguir las misiones. Y Demerium, que por su aspecto, pues se ve muy, 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 muy pajaresco, sin chiano. Ya veremos. Guerra Eterna es el modo, digamos, multijugador. Jugador contra jugador. Bueno, al menos estos modos de juego hasta el momento. Caos contra Space Marines. Y operaciones que vendrían siendo como misiones colaterales de la campaña, pero que juegas con otro escuadrón de Space Marines. Están más hechas para que sean diferentes una a la otra y las juegues con amigos. Esto es más que nada lo que es operations. Y de hecho, Colonel Drury, your requests are noted. Todos están dirigiendo la batalla espacial. Resilient out. Resilient out. Déjenme ver si les puedo enseñar de una vez rápido nada más lo que es el modo de personalización. Nada más rápido, a ver. No creo que no los mueva mucho. Son las 6 clases del modo operaciones. Marine táctico, que sería el estándar. El marine de asalto, que se encarga prácticamente de tener el jump pack y aplastar a los enemigos con cuerpo a cuerpo. Bueno, no sé por qué se nos quitó, yo creo que porque cargó la partida. Tenemos también el bulwark, que vendría siendo el pesado, que tiene un escudo. Bueno, no, más bien el que tiene un escudo, que se encarga como de la defensa. Puedo poner un estandarte, creo. El sniper, o sea, francotirador. El vanguardia es como un tipo de scout, es el más rápido de todos y principalmente es ataques cuerpo a cuerpo. Y el heavy o el pesado, que carga armas pesadas. No te digo, no sé qué a dónde me mandó. Creo que a ver si no me metí una puta partida. Obviamente me mandó a una partida, pero no importa, creo que no quiero hacer la misión. Quiero primero ver la interacción. Campaña, guerra eterna.
Sí, creo que la personalización es con un cabrón del mecánico. Sí, es acá. Acá es la personalización. Si se fijan, soy un pinche ultramarín ahí, pues. Genérico. Los carnales. Viendo la pared. Y vamos acá, interactuar, vamos a ver qué pedo. Entonces esos son grandes rasgos, marine de táctico, las armas, ok. El marine de asalto, uh-huh. El vanguardia. Ojalá metan las armaduras de exterminador y las de centurión. Yo creo que sí, en próximas estaciones yo creo que sí las meten. El bulwark o bastión. Ahorita pues es la base estándar, casi no los vemos personalizados porque pues, prácticamente no tengo mucho desbloqueado. Y el marín pesado. Uh-huh. Que de hecho del marín pesado creo que tengo una armadura por haber comprado la edición Gold. A la verga. Es esta. Uh-huh. Uf, esta perra. Uh-huh. Vamos a empezar desde abajo. Este es un set completo, entonces creo que no se puede modificar. Pero pues no hace falta mucho modificarle, ¿no? O sea, ya está muy cabrón. Con el penacho y todo este desmadre. Los Badges of Honor. La corrita verde. Pero hay más, o sea, por ejemplo aquí vemos otros. Estos son sets como tal, creo que ya... punto... ¿cómo se dice? Predeterminados. Y creo que podemos editar sobre ellos o podemos hacer uno que es personalizado. Dice creación de conjunto. Bien, vamos a intentarlo sobre este. Es decir, le podemos cambiar el casco, las sombreras, pero les digo, ahorita creo que no tengo mucho desbloqueado. La armadura Gravis. Ahí. Vamos a cambiar el color de los visores, el tipo del casco. Las sombreras igualmente. De la Deadwatch. Entre otras. La coraza. La parte central de la armadura. Y en la otra parte que dice capítulos de Astartes. Vienen ya esquemas predeterminados de capítulos. ¿Quieren ver los capítulos? Bueno, vamos a ver los capítulos. Efectivamente vamos a ver los capítulos. Entonces. Los Astartes, fundaciones desconocidas y ultramarines. Creo que les puedo ver. Estos son los colores básicos. Vamos a irnos uno por uno. Empezando con los clásicos. Ultramarines. Ángeles oscuros, ángeles sangrientos, manos de hierro, guardia del cuervo, salamandras, ay güey, salamandras que serían estas, lobos espaciales, joder, lobos espaciales, muy chulos, puños imperiales. Cicatrices blancas. Templarios negros, uff, ya sé de qué la voy a hacer. Carcharadones. Estos vendrían siendo... ay, cabrón. Tauranos. Ay, cabrón, ese nunca lo había escuchado. No son los minotauros porque su armadura de los minotauros no es de ese color, pero bueno. Gigantes de las tormentas. Ajá. Marines omega. Escorpiones rojos. Cuervos sangrientos. También un fan favorite. A ver, ¿qué más tenemos para acá? Aquí está, fundaciones desconocidas. De hecho, estos nos ponen como fundaciones desconocidas. Exorcistas. Minotauros, estos son los minotauros como tal. Uh-huh. Gigantes de la tormenta, que creo que son sucesores de los puños imperiales. No sé muy bien, la verdad. No recuerdo. Marines omega. Cabrón, ¿a poco no son estos? Bueno, hasta el momento, en cuanto a fundaciones desconocidas, solo tenemos esos 8. Ajá. Tenemos prácticamente la totalidad de las legiones fundadoras, eso sí. Eso sí es lo bueno. Y tenemos esto del DLC, que bueno, esto ya lo tengo activado porque pues lo venía con la versión que compré. Pero son sucesores de los Ultramarines, puros sucesores de los Ultramarines. Águilas de la Perdición. Capítulo Génesis.
Catadores. A la verga, los que están escuchando. Nova Maris, bueno, son famosillos. Clasicones. El Kill los conocerán muy bien. Guardianes del Tomo. Tomb Keepers se llaman en inglés. Sabuesos de Hierro. Las Guadañas del Emperador. Otro fan favorite. Grandes Space Marines. Pretores de Orfeo. Tridentes del Vacío. Void Tridents. Castellanos de la Fisura. Cónsules de Latón. Señores de los Halcones. Y nada más, creo que nada más. Y faltan, porque faltan muchos. De hecho, quien más tiene sucesores son los putos Ultramarines. Por ejemplo, se me vienen a la mano los Silver Skulls. Y las putas serpientes estas, que no me acuerdo si eran. No me acuerdo cuál era el nombre de las serpientes. A lo mejor hay alguien en el chat se lo encuentra. Catadores de Nepe, efectivamente. A los gente de la tormenta son usuarios de las cicatrices blancas. Gracias, Jesús Adolfo, por el este. En cuanto a las traidoras, como tal, no vienen porque en teoría no puedes personalizarlo así para las operaciones, porque no puedes jugar como un puto Space Marine del Caos en las operaciones. Más que nada son modelos que ya vienen hechos para lo que son el multijugador, que son estos. Ajá. No los vemos aquí, a ver si no podemos ver de una forma lo que es la Legión. Bueno, pero al final de cuentas, hay estos seis. Legión Alfa, Legión Negra, Guerreros de Hierro, Guardia de la Muerte, Devoradores de Mundos y Amos de la Noche. Ajá. Desbloquean el emblema, los colores principales y otras cosas. Ajá. Esos son los iconos. A nivel de multijugador, cada una de estas legiones, estas seis legiones, sustituye a una de las clases que vemos en este caso. Ajá, eso quiere decir que prácticamente nos referimos a que todas estas que vemos aquí son en sí una. En el multijugador, por ejemplo, el marine táctico me parece que es el marine de la Legión Negra. El marine de asalto es el raptor de la Guardia de la Noche. O de la. ¿Qué se llama? De los Amos de la Noche, perdón. El Vanguardia me parece que vendría siendo en el multijugador. Ay, cabrón. Creo que no sé si es el Milijo, la verdad. El Bastión, estoy seguro que es el Guardia de la Muerte. Francotirador es el de la Legión Alfa. Y en el Marín Pesado viene siendo el Guerrero de Hierro. ¿Qué manera que me han metido los jugadores de Obsidiana? Pues digo, no pueden meter a todos de un putazo, los van a ir metiendo. De hecho, el siguiente DLC creo que gratis es de sucesores de los Ángeles Oscuros. Entonces, pues, pero digamos, tenemos bastante donde escogerle. Además de que lo importante de aquí es que tú puedes personalizarla como tú quieras. Entonces puedes hacerte un pinche capítulo random que ni existe. ¿Ah? O unos colores totalmente random y nuevos. Y ya tienes esta parte. De hecho, aquí vemos lo de los colores. Ajá. Ahorita no tengo. Creo que ahorita nada más tengo desbloqueado el color de la. De los templarios negros. De hecho, sí, porque lo había comprado. Bueno, no lo había comprado, había usado la. Con la misma moneda que vemos acá arriba, puedes comprar como los diferentes emblemas. Lo bueno de esta moneda es que se gana jugando. No la tienes que comprar. Entonces, con eso mismo tú vas comprando los colores y las heráldicas de los Space Marines que tú quieras. No es a fuerzas de todos. Por ejemplo, yo aquí en el caso de los templarios negros, le ponemos a. Yo ya compré el emblema, ya compré los iconos, ya compré la marca, ya compré incluso el color. Lo único que me faltaría sería una pieza de armadura, que sería esta de los templarios negros. De hecho, así se. Digamos, incluso se completa como el rol. Eso es lo importante de la personalización. Obviamente, también podemos personalizar lo que son las armas. Vamos acá. Desde cambiar el tipo de arma que utilizamos, ponerle cosméticos. Pero si se fijan, aquí está en la apariencia muchos tipos de cosméticos. Desde estos que están estándar hasta estos que están poca madre, ¿no? Como este tipo de estos. Incluso si nos vamos con el caso del DLC, algunos como estos. Ajá. Y creo que incluso te. No sé, con esta al menos. Creo que es con esta. No creo cómo lo había visto. Puedes ver lo que son las armas de los propios. Aquí vamos a verlo. Del caos.
No me acuerdo cómo lo había puesto otra vez. Pero bueno, por lo general el caos no tiene tanta personalización como lo tiene los leales. Pero quién sabe, pero bueno, luego lo vamos descubriendo. Yo creo que luego haríamos también streams de jugando multijugador y todo eso. Pero poco a poco. Entonces con eso vimos a grandes rasgos lo que es la personalización de este desmadre. Entonces ya nada más, ¿cuánto llevamos? 1 hora 4. Bueno, este es entonces el primer vistazo a Space Marine. Esta es la primera parte que vamos a subir. La misión 2 la voy a continuar en el siguiente episodio. Este episodio más que nada es la primera parte introductoria. Ya jugamos lo que es el epílogo. Vimos un poquito del sistema de personalización. Incluso si quieren, miren, para que vean que no soy así de ojete, este primer capítulo también vamos a usarlo para jugar una partida rápida en el modo online y para probar cómo es el modo online. Ahorita pues, oh joder, nada más tengo una clase, entonces no hay mucho que moverle. Pero vamos a jugar una partida multijugador para que también vean cómo es el modo Guerra Eterna, entre Space Marines del Caos y Space Marines de los Gente de la Tormenta son negros. No son de los salamandras. Pues si son de los salamandras, obviamente tienen la misma mutación en este caso que las salamandras, que es la parte de la es negra por la mutación de un órgano especial que le da tinte a la piel. Entonces, ¿cuál vamos a escoger primero? El sin armadura. Nada más tenemos con este cabrón. También tenemos otra. Ah, aquí lo podemos ver. Starter eje. Bueno. No sé si esa es la clase que me va. Creo que supongo que puedes cambiar esa clase dentro de la partida. Entonces, no hay problema. Ojalá juguemos como el caos, que es lo que yo quiero ver. Más que nada. Entonces, las partidas, en este caso, aniquilación, pues supongo que es el modo de juego jugador contra jugador, es decir, como Team Deathmatch. Quien llega a más muertes, gana la partida. Entonces, vamos a darle. Los primeros días estos servers estaban llenos de cabrones de youtubers. Chapter más el Balrak, algunos de la comunidad española, Sirkan, todos ellos andaban jugando. Y como eran poquita gente que tenían la parte de la precompra, pues era más fácil que los encontraras. Ok, vamos a jugar. La primera vez que juego esta parte, sí, del modo Guerra Eterna, jugador contra jugador. Vamos a darle, a ver qué tal. No, soy Space Marine, bueno, ni pedo. Entonces, vamos a jugar como Marine Táctico, Marine de Asalto, Bastión. Marín pesado. Vamos a darle marín táctico. Ah, bueno, alguien ya la agarró. Entonces creo que sí, nada más puede haber uno por partida. Vamos a utilizar el marín pesado, que tiene Volter pesado y pistola Volter y granadas. Es el que más tiene blindaje y su habilidad es crear como una barrera de energía frente a él. Vamos a ver qué tal. Si llego ya pinches viciados. Dice, solo puedes poner tiros y espacios, qué aburrido. ¿Usar coberturas en el juego? No. Es un ultramarino, no sé por qué quisieras usar coberturas. Tú eres la cobertura. Eres un templario negro. Reload. Un compañero ahí. Obviamente lo que supongo que este Space Marine no puede llegar a hacer es dar, o sea, sí puede dar golpes, pero los da con el Volter pesado y obviamente es mucho más lento que una clase que está dirigida hacia el ataque. Fuck.
vez en nuestra pistola Walter, pero no veo la situación por qué. Primera muerte. Llega otro por atrás. Ahí nos bajamos a uno. Tenemos dos asistencias, una muerte. Un asesinato y una muerte. Etic Baldi. Realmente lo ideal en el caso de las operaciones, al menos, es jugarla con amigos. Porque esto parece estar, digamos, a cierto punto. Diseñado el modo, ¿no? Lince de fuego, servicial, vamos ganando 10 a 9. Iron Halo ready. Este otro cabrón creo que es un lobo espacial, no trae como los colores de. En este caso de los lobos. Ah, lo que vendría siendo la clase de asalto o de vanguardia son los devoradores de mundos. Siente bien el heavy, aunque si dispara muy lento, hace un chingo de daño. Falta ahí. Bueno, me confío, pensé que el sniper era malo. Ya puedo llevar una granada, pondré que debe llevar un poco más. Otro más. Otro más. Vamos al primer lugar, 6-3. Dice Fase MVP, que dice, no por nada hay muchos que presupuestos supuesto elegir diferentes en ambos aspectos que son descendientes. ¿Cómo? Por nada hay muchos capítulos supuestos elegir diferentes. Está todo el arsenal de armas de Space Marines, a grandes rasgos sí. Desde armas de plasma, lasgun, rifles de francotirador, diversas modalidades de bolter, entre más. En cuanto a cuerpo fueron principalmente la chainsaw, las espadas de energía, los hammer storms, o cómo se llama, no, hammer storms, cómo se llama. Bueno, el martillo pues, pinche Warhammer. Fue el nombre, creo que sí es mantillo también, no me acuerdo. Entre otras. Cuchillo de asalto, que es el más estándar. Puto francotirador sí baja, Me bajó dos escudos de un vergazo. Creo que si no hubiera tenido el escudo me baja a la mitad de la vida. ¿Quién me bajó? Ah, me bajó el que vi del otro. La clave aquí creo que es tomar el centro. No sé si este es el mapa, ahorita lo checo. Creo que sí es el mapa, ahorita lo vemos bien. Me parece que en este mapa hay un titán clase emperador. Ahí está la granada, pendejo. No sé si hay fuego, amigo. Creo que no hay fuego enemigo. Todos muy parejos con estos hijos de perra. A ver si aquí si agarras una lucha, tú solo ya no más. Te digo, es algo que en la mayor parte de los juegos de. Recuerde puto greedy con esa. El cabrón de la Legión Negra. Si sí, la Legión Negra es el asalto, la Legión Alfa es el sniper.
El orden mundo es el vanguardia. El bulwark es el rey de la muerte. El asalto es el... En este caso el... El asalto. Scanning. Salta ahí, salta ahí, salta ahí. Se va. Espera a este hijo de su puta madre aquí. Salta, salta de ahí. Más es que he estado jugando Elden Ring y se me olvida que bueno, yo no tengo esto con la B, pero me queda todavía esa madre. Pero aquí es con la... No, no se le... Ah, bien empatados, cabrón. Granadas perros. Casi me matan, vamos a retroceder un poquito. Oh mames, qué buena granada, 95 de perra, así es hasta como una triple muerte. Son 50, ay bueno, pues vamos bien, a ver qué pedo. Ese güey nos hizo toda la puta vuelta por atrás. Bonito de puta. Ah, van ganando por 3. No hay problema, ahora cómo vamos. Vamos hasta abajo, cabrón. Yo creo que somos el que más menos muertes ha tenido. Derrota, bueno, ni pedo. Ya no les enseñé el puto titán. Pero dentro de la mitad del mapa se ve un titán en el fondo. No, pero para una buena partida, primera partida estuvo bien. Siguiente, a ver cuántos hicimos de nivel. Bueno, uno de los que menos morimos. Y empatados en muertes con al menos 2. Pero bueno. No sé por qué me dieron menos. Bueno, es que obviamente los otros güeyes... Ah, pues tuvieron más asistencias. Esa es la razón. Y dice incluso si ha jugado desde PC, desde Xbox. Ah, cabrón, pero... Entonces, bueno, si nos vemos ahí, hay unos güeyes que están jugando en Xbox, que están jugando en PC, entonces no habría... Según yo, el crossplay nada más es entre Xbox y PlayStation. Pero bueno, no importa. Cancelar matchmaking. Bueno, eso fue una probadita del multijugador de Space Marine. En este caso, Space Marine 2. Me gusta, se siente divertido. Obviamente fue una misión, una partida rápida, pero bueno. No ganaste la partida, pero tenés el corazón del chat. Claro que sí, gracias Adolfo. Y pues nada más, gente. Gracias a todos los que estuvieron viendo este directo. Este primer directo de la primera parte de la campaña de Space Marine. Prácticamente hicimos lo que es el prólogo. De hecho vamos a cambiarnos ya la campaña. Y bueno, también jugamos un poquito de... Vimos un poquito de la personalización. Y también jugamos un poquito de lo que es la situación de la... Del multijugador, del modo guerra eterna. Ajá. Entonces aquí estamos otra vez con Titus, Chiron y Gaedriel. Gaedriel, así Gaedriel. Con D, bueno, cada quien.
pone a sus hijos como se les hinchen los huevos. Entonces, el siguiente episodio vamos ya a empezar de lleno con las misiones. En este caso, la primera misión va a ser otra vez regresar a Kadaku y evacuar lo que es miembros sensibles del Mechanicum y hacer que los cañones antiaéreos pues funcionen. Nada, nos vamos a ir hacia la parte de arriba. Este episodio lo estamos subiendo en YouTube. Está subido en YouTube. De hecho, si lo escuchan por YouTube, pues un saludote a todos los que están por ahí. Recuerden que ya somos casi 10,000 suscriptores ahí en YouTube. Entonces suscríbanse si no lo están haciendo. Como tal, a mí no me importa mucho el Twitch. La verdad es que lo utilizo más que nada para esta campaña. Y probablemente nunca la vuelvo a utilizar en mi perra vida. Pero pues digo, también, si necesitan hacer alguna donación, si quieren ayudar de otra forma, pues es más que recibida. Recuerden que tenemos Patreon, que también nuestro podcast se transmite en iVoox, en Spotify, Apple Podcast, principalmente son las plataformas que utilizamos. Y nada más. Vamos a ver cómo este cabrón se compone. Do you know what will happen if one comes loose? Stand aside. Ya se chingó el servidor. Go and find a tech priest to tighten the screws in that half brain of yours. Pero bueno, entonces gente, le dejamos en este episodio. Nos vemos en el siguiente para la parte 2 y empezar con la primera misión hacia Kadaku. Entonces no hay nada más que desearles en este caso una buena semana. Recuerden que WPP es un podcast dedicado al universo exclusivo de Warhammer